que algo malo va a suceder en el pueblo, hijo, y quiero que no salgas, hijo, porque te puede pasar algo. No me preocupes, ma. ¿Qué me puede pasar a mí? ¡Adiós! Porque los echemos la partida que dijiste la vez pasada. Claro, está bueno. ¿Qué onda? ¿Tres pitos? Sí, vos siempre. Yo creo que te más el pito con la María. Ah. No, deja de estar inventando, con la María hablamos amigos. No, la vas a salir preñando, no jugues con juego. Déjame, te habla mucho papá y fuimos juegos. Si metes a bolas en men, te gana la partida. No la va a echar, ya vas a ver. Ahí vas a ver. Ay, hijo, tengo un presentimiento que algo malo va a suceder en el pueblo, hijo. ¡Nah, me loco! Esa bola está un niño, la echa, no regue. Para hacerte, me está persiguiendo. Bueno, me toca echarla. ¡Sí! ¿Ves que le dije que iba a echar la bola? Va, pues, voy a reclamar mis 100 pesitos, véngase. Ni modo, te voy a tener que pagar. ¿Qué pasó? Gracias, compa. Estaba pensando en algo que me dijo mi mamá y eso me tiene muy preocupado. ¿Qué cosa, amiga? Me dijo que algo malo iba a ocurrir en el pueblo. ¿De verdad? No. Sí. Nah, pero ¿no te dijo qué cosa o algo así? No, solo me lo dijo y desde ese entonces he estado muy desconcentrado. Nah, yo no creo en eso, papá. Tranquilízate, amigo. Qué barbaridad. Bueno, ojalá que no ocurra nada malo, ¿verdad? Ay, mamá, no me fue tan mal en el viaje. Hoy hice tan siquiera para la cena. Toma, andate a la pulpería y cómprate pollo, frijoles y aguacates. Ay, amor, usted es solo de gustoso. Ya sabe que no me gusta que ande en ese billar. Algo le puede pasar. ¿A mí qué me puede pasar, amor? ¿Sabes, amor? Una cosa que me dijo Juan, que la mamá de él había tenido un mal presentimiento, que algo malo iba a suceder en el pueblo. Pero hay que prestar mucha atención a lo que dicen las señoras porque es rara vez que se equivoquen. No, amor, yo no creo en esas cosas, fíjate. Bueno, mejor me voy para la pulpería. Ok, vete. Mándale una carta a tu marido. Dile que ya no vas a estar con él. Hola, don Mario. ¿Cómo estás? Hola, doña Vero. ¿Qué tal? ¡Qué guapa anda! Ay, esas todas en la tice que las quería comprar. No, eso es una forma de atención al público, al cliente. Me extraña. Ah. Sí. Dígame, ¿qué va a querer? Mire, voy a llevar un pollo, dos huevos y un aguacate. ¿Un aguacate? Y dos huevos. Van a comer rico hoy. Buena cena, ¿verdad? Sí, claro. Y a propósito, el haragán de su marido, ¿qué hace? Que me dejó el negocio botado la vez pasada. No le diga así, no recuerde que le dio chikungunya. ¿Ah? ¿Cómo? Recuerde que le dio chikungunya. Estos son rumores que se han venido regando aquí, ¿no? Y hablando de rumores, ¿ya se dio cuenta que doña Consuelo tuvo un mal presentimiento? Que algo malo iba a pasar. ¿De veras? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, así me contó mi marido. Pues algo malo va a suceder. Sí. Pues la verdad es que no sé, así me dijo mi marido. Más supersticiones en este pueblo. Pues no sé. ¿Qué podría suceder en este pueblo? Que se ha arraigado mucho en el silencio. ¿Qué podría suceder? ¿Algo malo? ¿O algo bueno?
Hola, don Mario. Hola, ¿qué tal? Lo veo más gordito, don Mario. Ah, es que te viera que a mí la cena es la que me está engordando. No almuerzo por tantas preocupaciones. Ajá. ¿Preocupaciones de qué, don Mario? Ahora unas viejas ahí han venido a contar unos chismes ahí que dicen que algo malo va a suceder en el pueblo. ¿Algo malo? Y mira, a mí hasta se me ha bajado el azúcar, se me sube la presión, se me baja la bilirrubina. Ya ni pastillas tengo para controlar estos nervios. Estoy angustiado. Algo malo va a suceder en el pueblo. ¿Pero qué de malo? No sé si algo bueno o algo malo. No sé si son las siete pestes de Egipto. O los extraterrestres. No, me asuste, no me asuste. Mire, ¿usted cree que yo estoy loco? No, Mario, yo le creo, pero es que mire, viniendo de esas mujeres, yo casi no creo mucho, don Mario. Gracias, don Mario. ¿Cuánto cuesta? 18. Se lo anoto en la cuenta. Apúntemelo ahí, sí, por favor. Mire, tenga cuidado. Sí, don Mario, deje de preocuparse, que esos son puros chismes y puras mentiras. Y que estas viejas lengonas al final tengan razón. Puede ser, don Mario, pero deje de preocuparse. Mire, se va a morir de un dolor usted. Dios nos socorra y la Virgen del Perpetuo Socorro. Algo malo va a suceder y se va a acordar de mí. Sí, don Mario. Que le vaya bien hoy. Adiós, don Mario, gracias. Ahí se lo anoto en el hielo. Sí, sí. ¡Mamá! Le voy a contar, mamá. Mire, fíjese que don Mario, el de la tienda, era el del súper, me dijo que algo malo va a suceder en el pueblo. Qué barbaridad, niña. Mejor tome la escoba y se me pone a barrer o se me va a lavar los dientes. Mamá, pero ¿y si son los extraterrestres? O él dijo que también una maldición, mamá. ¡Vámonos! Estoy preocupada por lo que dijo esta hipota. No sé si será verdad, pero Dios quiera que no pase nada. Voy a platicarle al viejo para que estemos preparados. Viejo, estoy preocupada por lo que dijo esta niña. De que va a haber sequía, de que hay hambre, de que los pastos están secos y los animales se van a morir de hambre. Y muchas cosas malas pueden pasar. Y yo estoy preocupada. No sé si usted está preocupado por esta situación también. Ya las cosas ya se dieron. Más que todo de aquí para allá, ya va, entramos al mes de septiembre. Y primeramente Dios van a hacer chubascos de agua, van a caer. Pero yo entonces estoy, no va a pasar nada. Yo estoy muy preocupada. Sí, está porque bien. Hay que acordarse de que también hay niños, ¿verdad? Y no hay trabajo, no hay escasez de granos básicos en nuestro país. Y es una situación muy preocupante para nosotros los pobres en este país en que vivimos. Primeramente Dios, pues Dios los va a oír lo que nosotros pedimos. Ya las milpas, pues digamos que perdieron, pero vamos a sembrar de nuevo y se van a pegar bien. De esta manera, el mensaje continuó distorsionándose cada vez más, provocando miedo en los habitantes, al punto de abandonar sus hogares, quedando desolado el pueblo por completo. ¿Ves, hijo, que te dije que algo malo iba a suceder en el pueblo? Sí, mami, usted tenía toda la razón.